Bueno, vamos a iniciar de lleno las entrevistas la mañana de este día lunes, y hoy tenemos a nuestros invitados que nos vienen a hablar sobre un evento que se avecina próximamente de Talento Nacional de Música, el cual lleva por nombre Voces Fieras. Es por ello que tenemos por acá a Javiera Morales y también Frida Galeano, ambas artistas nicaragüenses que nos van a estar comentando un poquito acerca de este evento para que usted ponga mucha atención y pueda ser partícipe también de lo que es el Talento Nacional. Buenos días, chicas, un placer que estén por acá, bienvenidas. Muy buenos días, nosotros venimos a invitarle al evento Voces Fieras Volumen 2, será en la Tortuga Murruca, esta ahí es la segunda edición. Comenzó con un colectivo de artistas femeninas a principio de año por la artista Tania Molina, y va a ser el 8 de octubre en la Tortuga Murruca a partir de las 7 p.m. Ok, me encanta lo que estás comentando. Esto es el próximo fin de semana, bueno, mejor dicho, este fin de semana, este sábado, sí, va a ser allá en la, creo que es en la Colonia Centroamérica, ¿verdad? Sí, en la Colonia Centroamérica. Ok, hablemos un poquito de la primera edición, por favor, coméntanos. Me mencionabas que esta es la segunda edición. En otras palabras, me decías también que esto nace como un objetivo de un colectivo de artistas, de mujeres, en las cuales quieren obviamente enfatizar la parte musical en el género que ustedes pues, obviamente se destacan. Pero ¿cómo nació esta idea? ¿De dónde viene esta idea para llevar a cabo este evento ahora en su segunda edición? Bueno, más que todo nació de parte de la artista Tania Molina. Ella quería realizar varios circuitos en diferentes partes del país, en el colectivo de varias artistas femeninas que hay de manera independiente, organizarnos en eventos. Y pues que tuviéramos un espacio más que todo nosotras. Ok, me encanta lo que estás mencionando, todas son mujeres, el hecho es de artistas independientes, el cual pues quieren tener la oportunidad de poderse unir, el destacarse, el presentar su talento, sus temas. ¿Cuál es el género en específico? ¿Esto o es variado? Porque me estás mencionando que es un colectivo, cuando hablamos de un colectivo son diferentes mujeres, pero sí. ¿Todo es el mismo género o no? ¿Es variado? Sí, hay variedad de género y la mayoría son rock alternativo, psicodélico, electrónico y cantautora de guitarra. Okay. Tenemos varias artistas de diferentes. ¿En la primera edición cuántas participaron? Participamos como alrededor de 10 muchachas. Okay. En total, en diferentes partes del país, en Matagalpa, en Estelí, en Managua. Son de diferentes partes de Nicaragua entonces las que participaron en la primera edición. Igual sí. Va a pasar ahorita. En tu caso, mi estimada Javiera, comentanos cuánto llevas en la música. Bueno, me mencionabas que el tuyo es rock alternativo. Coméntanos un poquito acerca de esto. Sí, sí. Llevo a partir desde el año pasado, a finales del año, comencé a tocar con una banda. Okay. Acompañada. ¿Son temas de tu autoría o son covers lo que cantas? Sí, sí. Ambos. Ambos. Temas de mi autoría y covers. Ok, ¿y ahorita qué van a escuchar cuando lleguen al evento? Bueno, vamos a tener a la señorita Freda también. Ok. Estimada Freda, comentando. También el día del evento tocando. Frida, buenos días. Buenos Bienvenida. Días. Un placer. Gracias. Que estés por acá. Coméntanos, por favor, acerca de lo que es la parte musical. Igual me escuchaba que también te gusta el rock alternativo, ese es tu género. ¿Desde hace cuánto estás en esto? Pues yo empecé a meterme en la música desde que tenía aproximadamente 15. Ok. Pero llevo un año pues ya con una banda y pues es mi primera vez en este evento tan grande. Ok. ¿Cómo se llama la banda en la cual estás participando? En Bucle. Ok. Sí. ¿Qué te parece? Me estás diciendo que es la primera vez en un evento grande. ¿Qué te parece la participación y qué van a estar presentando ustedes este próximo sábado? Pues me parece súper cool, la verdad, la propuesta. Y este sábado vamos a estar tocando, es un poco de rock, también es combinado, bueno, también van a haber artistas raperas y también mi género es como rapeado o algo así. Y en tu caso y en la banda, ¿son temas, bueno, igual, son covers, pero también tienen temas originales? No, solo tenemos canciones originales. Ok, todas son bandas que obviamente hemos visto cómo ha venido creciendo. Y me acuerdo de nuestra época, Federico, las bandas de
que le decíamos las bandas de garaje, donde salieron pues bandas pues ahorita que en su momento pues han sonado y siguen sonando, que desde la época del 80 y 90, y que hubo como un break en su momento, pero hemos visto ahora como muchos chavalos se están metiendo en rock alternativo, rock pesado, bueno, heavy metal, mejor dicho. Hemos visto cómo se han involucrado también en la parte de la electrónica. En el caso de ustedes, cuando se forma este colectivo de mujeres, y por ejemplo en tu caso, Frida, comentanos, ¿qué te parece? Porque antes así se daba, o sea, miramos cómo muchas bandas se unían, buscaban un local para presentarse y se dieran a conocer, porque muchas veces no existe el patrocinio, el acompañamiento, uh-huh, lo económico de productoras, de empresas privadas. Pero cuando hacían estos eventos, se daban a conocer y obviamente ya las empresas comenzaban a escuchar, uh-huh, no solo la empresa, sino también diferentes productoras nacionales para poder darle un acompañamiento y un seguimiento. ¿Qué les parece? Porque son mujeres la mayoría. Bueno, todas son mujeres dentro del colectivo. ¿Qué esperan de este evento en su segunda edición? Pues esperamos que siga, esperamos que se siga repitiendo todos los años y seguir promoviendo la cultura, la música, el ¿cómo se llama? El talento, pues, nicaragüense. Sí. Y en tu caso, como mujer, ¿sentís que se abren puertas dentro de un género que usualmente en nuestro país se da a conocer por bandas en las cuales la mayoría son hombres? Ahora hay vocalistas mujeres y hay grandes representantes de mujeres en diferentes géneros musicales y también en la parte del rock alternativo, o también en la parte de la electrónica. Pero, ¿sentís que se han abierto puertas, se han abierto muchas más puertas para las mujeres como solistas, como participantes de una banda actualmente? Pues estas puertas creo que las hemos abierto a nosotras mismas. Sí, este evento también propone eso, pues, y quiere como enseñarle al público de que, pues, somos mujeres y entre nosotras también nos apoyamos dentro del mismo escena musical. Excelente, sí. Para poder canalizar, pues, obviamente todo este trabajo que han venido realizando por los, uh-huh, años y obviamente verlo reflejado en este evento. Ok, repitamos, esto va a ser este próximo día sábado. ¿A partir de qué hora y el costo, por favor? Ok, a partir de las 7, 6 y media. Y va a terminar como a las 10 de la noche. Va a haber rap, va a haber música alternativa, rock, psicodélico. También van a estar emprendedores. Okay. También van a haber tatuadores. También van a estar leyendo el tarot. Así que pues sería bastante cool. Sí. O sea, un evento completo. Sí, va a ser un evento muy grande. Pues entre todos nosotros nos apoyamos, la verdad. ¿Esto tiene, sí, un costo o es totalmente gratis? No, 100 córdobas la entrada. 100 córdobas la entrada y sí, se puede participar, disfrutar de buena música. Sí, va a haber género y rifas también. ¿Van a haber rifas? Sí, van a haber rifas. Excelente. Ahora, sí. Esta es la segunda edición. En el caso, pues, que mi estimada Javiera, porque vos también estás como productora musical, comentanos, por favor, si las personas quieren, ya no pudieron alcanzar ahorita, alguna amiga televidente nos está viendo, tiene su banda, algunos chavalos tienen su banda, y quieren ser partícipes para un nuevo evento, ¿cómo se pueden contactar con ustedes como colectivo? Bueno, como colectivo, ya no estamos estamos un poco desorganizados en Nicaragua, pero nos pueden contactar a nosotras por redes sociales, okay, como en Instagram, @ Kaleidos Cake. Ese es tu Instagram. Sí. Y okay, el evento en Facebook lo pueden buscar también, Voces Fieras Volumen 2. También la señorita nos va a regalar. ¿Cómo aparecen en las redes, mi estimada Frida? Sí. ¿Cómo? ¿Tus redes? Ah, ok. Pues la banda se llama En Bucle 69 en Instagram. Y me pueden buscar a mí, pues, Infric WG. Así tal vez puedan entrar. Todavía sí hay muchachas que tienen emprendimientos. Sí. Nos pueden escribir. Esas puertas están abiertas. Y pues eso. Okay, para la parte de emprendimiento todavía sigue abierto. Usted tiene todavía estos días para poder unirse a, sí, lo que va a ser este gran evento. Y en la parte musical, de igual manera, pues ya desde ahorita puede ir anotando los contactos para la siguiente edición, pues poder ser partícipe. Me encanta lo que está mencionando, el hecho de crear una unión, un colectivo de mujeres artistas nacionales dentro de los diferentes géneros musicales para que alternativos se puedan unir y crear realmente diferentes actividades que promuevan el alcance que han venido realizando y este trabajo. Y la mayoría son jóvenes, porque ustedes están jóvenes y obviamente ese es el trabajo en el cual pues tratan de enfocar y realizarse este próximo sábado. Entonces ahí tienen la oportunidad, emprendimiento, música, tatu, tarot, en fin, diferentes actividades en un solo lugar en la colonia de Centroamérica para que usted pueda abocarse en la tortuga. Murruca. Búsquenle los murrucos a la tortuga por ahí. Por ahí van a ver que van a poder asistir. Muchas gracias, mi estimada Frida. Muchas gracias, mi estimada Javiera. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
y traer esta excelente invitación. Vamos a ir a una pausa y venimos con más de Buenos Días. Este lunes iniciamos la... Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.